Pues yo creo que es más bien la evolución que debe tener todo líder, ¿no? Como que en cada generación nos han hablado de las características que deben tener los líderes. En esta generación, pues ya la transformación digital es una competencia y una característica más que deben de tener. Entonces, por eso resulta tan importante, porque ahora es parte de esta generación de líderes el que busquen las herramientas y el conocimiento para transformar sus organizaciones ahora en la era digital. Bueno, lo que pasa es que las organizaciones, dependiendo del tamaño e incluso de la ubicación geográfica, tienen diferentes limitantes, ¿no? No es lo mismo una organización micro o una organización pequeña a un corporativo. La transformación digital en las organizaciones pequeñas, si bien pudiera parecer más sencilla porque son menor número de personas, también les resulta más complicado acceder a este tipo de herramientas. Aunque ahora ya ese conocimiento se puede considerar como universal, muchas veces las empresas pequeñas no saben dónde buscar o a quién acercarse para poder dar ese brinco de transformación digital. Parte de los retos es que verdaderamente esta universalidad se dé en el sector empresarial a todos los niveles. Y por otro lado, el también que la gente se sensibilice el por qué es importante tener acceso y aprender y aplicar sobre todo todas estas herramientas de transformación digital. Pues son un elemento fundamental porque la tecnología, sin estar acompañada del factor humano, realmente no genera el impacto que pudiera generar, y además ese impacto también es en relación a las personas. Entonces, el elemento humano se vuelve clave para poder entenderlas, para poder mejorarlas, para poder potenciarlas y también para recibir los beneficios que trae esa transformación digital. Entonces, lo que yo decía con relación a los retos, tú no puedes tener o hablar de una transformación digital sin primero tomar en cuenta a la gente, el elemento indispensable para la transformación digital. Bueno, los emprendedores son agentes de cambio muy importantes. Hoy en día tenemos una variedad de modelos de negocio que anteriormente ni siquiera se hubieran podido pensar. Hoy es diferente la forma en cómo aprendemos, en cómo leemos, en cómo nos relacionamos, en cómo compramos, en cómo vendemos, incluso en cómo conseguimos pareja, y todo esto es gracias a la tecnología. Entonces, todo eso se ha visto potenciado de manera importante en los emprendedores que hacen uso de esa tecnología para generar nuevos modelos de negocio. Entonces, digamos que hay diferentes niveles, han sido parte del desarrollo tecnológico. Pero creo yo que su principal aportación es que sí han sido transformadores y, digamos, han agregado valor a esta tecnología para generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de emprendimiento, ¿no? Entonces, sí han sido, desde mi punto de vista, creadores y agentes de cambio en esta transformación. Digamos que hemos sido parte de la inercia. La tecnología avanza sí o sí y México ha sido parte de esa inercia. Creo que tenemos retos importantes en mejorar temas de conectividad. Realmente el uso de la tecnología al hablar de transformación digital no está permeado en la población como quisiéramos. Entonces, creo que ahí hay un reto importante en México, en un ecosistema que se está conformando, pero que tiene que avanzar mucho más rápido. Bueno, sí. Si realmente queremos ser parte de esta ola de nuevas tecnologías al nivel de otros países, ¿no?